Buenas noches, qué gusto saber que están aquí. Así que bienvenidos una vez más a su clase. Ya no llegaron más de siete, por lo menos a esta hora. Así que vamos a continuar, vamos a aprovechar el momento. Y para este día tenemos que desarrollar algunos ejemplos de un comando. Así que vamos a ver la parte teórica, a entender este comando que vamos a ver este día, que es el subtotal. El comando subtotal permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma o porcentaje para resumir datos en una hoja de cálculo. Por ejemplo, si tienes un gran inventario, pero solo estás interesado en una parte de él, esta función agrupará la información para que sea más fácil encontrarla. ¿Cómo crear un subtotal? Paso 1. Organiza la información a partir de la cual crearás el subtotal. Paso 2. Selecciona las columnas o filas de las que crearás subtotales y en la pestaña Datos, haz clic en el comando subtotal. Paso 3. Se abrirá el cuadro de diálogo del subtotal. Haz clic en el campo para cada cambio en, para seleccionar la columna donde quieres que se aplique el subtotal. Paso 4. Despliega el menú de Usar función haciendo clic en la flecha que estará junto a esta función, para elegir la función que deseas aplicar a los grupos que se creen en la columna seleccionada. Ya luego veremos cuáles son esas funciones que podemos utilizar con el comando subtotal. Paso 5. En el espacio de agregar subtotal A, selecciona la columna donde quieres que el subtotal aparezca. Paso 6. Haz clic en el botón Aceptar para guardar las modificaciones hechas. La hoja de cálculo será resumida en grupos y el subtotal estará debajo de cada grupo creado. Tal como se muestra en la imagen, cuando hemos aplicado subtotales a una base de datos, se muestran estos niveles. Al crear subtotales, la hoja de cálculo se divide en diferentes niveles. Al lado izquierdo encontrarás los botones de los niveles. Al hacer clic en ellos, podrás controlar la lista para que pueda mostrar y ocultar información de cada subtotal. Recuerda que Excel puede crear hasta 8 niveles. Luego vamos a verlo en los ejemplos. Entonces acá tenemos una imagen de cómo encontrar el comando y un ejemplo de tabla. A continuación, entonces, tenemos el ejemplo a desarrollar. Y es el ejemplo que nos aparece disponible en la plataforma. En esta hoja se observa un listado de productos clasificado por categoría. Aquí hay un nombre de categoría, hay un nombre de compañía y hay precios. Tal como leímos en la teoría, lo primero que debemos hacer cuando queremos aplicar subtotales es que debemos organizar la información, debemos ordenarla. En este ejemplo nos dan
El nombre de la compañía ordenado. Hay este listado de productos. Tiene 2,158 filas, pero no es todo porque empieza desde acá de la 4. Hay más de 2,000 registros en este listado de productos. Y está ordenado por nombre de compañía. Cuando está ordenado, voy a la ficha datos. Encontramos la categoría esquema y el comando subtotal. En este cuadro de subtotales hay algunas cosas que debemos tener claras desde antes. ¿Cuál es nuestra necesidad para cada cambio en nombre de categoría, nombre de compañía, precio? Quiero verificar algo. Voy a ir aquí al comando de ordenar. Aquí no está ordenado. No encuentro criterios, pero a simple vista podemos notar el orden. Al parecer, el primer orden es el nombre de compañía y el segundo orden es el nombre de categoría. Por ejemplo, voy a ir a subtotal y si yo, por ejemplo, quisiera que mi primer orden, según lo que puedo apreciar, es el nombre de compañía, cada vez que cambie de compañía, visualmente aquí es fácil verlo. Aquí está la misma compañía desde la fila 4 hasta la fila 15. Hay un cambio. Según esto, allí debería de crearme un subtotal. Si quiero un subtotal de precios. Para cada cambio en nombre de compañía, aquí hay un cambio. Aquí hay otro cambio. Esperaría que en cada cambio haga un subtotal en el caso que yo quisiera precio. Entonces, para cada cambio en nombre de compañía, ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito? Sumar precios, recuento. Quiero que me cuente cuántas veces aparece compañía, promedio, pues debe de promediar precio porque es como el único dato numérico que aparece en esta base de datos, un máximo o un mínimo. Productos, si quiero contar, qué deseo contar. Y para los estadísticos que utilicen desviaciones y varianzas. Entonces, por ejemplo, voy a usar la función suma. A esta función nos referíamos en la teoría cuando decía debe seleccionar una función. Quiero sumar, por ejemplo, ¿y qué quiero sumar? Pues lo único que aplica es el precio. Están estos tres casillas de verificación que me dice reemplazar sus totales actuales. En este momento no va a haber afectación porque no tengo subtotales previos. Salto de página entre grupos en el caso que se necesite imprimir la base de datos. Si se necesita imprimir, lo que va a hacer es que cuando usted lo imprima, en cada salto, le va a imprimir una página diferente. ¿Y dónde queremos los subtotales? Debajo de los datos. Si con estos criterios
acepto, observamos que en cada cambio de nombre de compañía tengo un subtotal. Cada vez que esto cambia. Hay un subtotal. Y al final tengo un total general. Esta compañía, selecciono los precios de esta compañía y observe que la barra de estado me da una suma que es igual a la que me ha calculado el subtotal. Y esos son los niveles. Si presiono en el 1 y no quiero como otros distractores, yo solo quiero saber cuál es el total de todos los precios, lo veo. Si presiono en el nivel 2, veo solamente los nombres de compañía una sola vez. Ya no repetidos como se ven en el otro nivel. Aquí los veo por compañía, el total de precios. En el nivel 3, ya puedo observar un detalle, tal como estaba antes. Si a esta misma base de datos vuelvo a subtotal, y esta vez no voy a modificar esto para ver el efecto. Esta vez quiero que para cada cambio en categoría haga un recuento. Un recuento en el nombre de categoría. Si yo dejo seleccionado reemplazar subtotales, me va a borrar esto. Si yo deseo que se borre, pues le dejo activado el reemplazar. Pero quiero saber qué pasa. Si se lo quito, no tendría que reemplazarlos. Tendría que adicionarlos. Presiono aceptar. Me mantiene el primer subtotal que se definió antes porque le desactivé la casilla. Y aquí me cuenta cuántas categorías se encuentran en el listado. Y sigo teniendo los subtotales de antes. Tengo 4 niveles de ordenación de subtotales. En el número 1, siempre me muestra el total general y me muestra el otro subtotal. En el nivel 2, muestra siempre las compañías con sus totales y ¿cuántos registros tiene este listado? En el número 3, agrupa la cuenta de las bebidas. Y como tal como se observó antes, el primer criterio de ordenación es nombre de compañía. Y el siguiente criterio o segundo criterio de ordenación es el nombre de categoría. En el nivel 4 me muestra el detalle. Ya no necesito los subtotales. Voy nuevamente a subtotal. Presiono el botón quitar todos. Y me queda la base de datos originalmente como estaba. Si yo deseo
que esta base de datos esté ordenada por categoría. Aquí hay bebidas y aquí hay bebidas. Bebidas de esta compañía, bebidas de esta compañía. Si yo quisiera ordenar la base de datos por categoría, ordenar por nombre de categoría, valores de celda de la A a la Z, presión aceptar. Se han ordenado todas las bebidas independientemente de qué compañía. Vuelvo a subtotal y quiero que para cada cambio en categoría, independientemente de la compañía, utilice un promedio. ¿Promedio de qué? De los precios. En general, en las bebidas, independientemente de la compañía, quiero un promedio de precios. No le movemos esto porque antes no tenemos ningún subtotal. Entonces, no afecta esta activación. Presiono aceptar. Y en cada cambio de categoría, esto lo voy a hacer nomás para ver a dónde está el cambio de categoría. Está aquí. En cada cambio de categoría, me da un promedio de precios. Un promedio de carnes. Si voy al nivel 1, tengo un promedio de precios en general. Ese es el promedio de los precios de los productos que se manejan en esta base de datos. En el nivel 2, obtengo el promedio por categoría consolidado. De bebidas, de carnes, etc. En el nivel 3 ya tengo el detalle. En ese mismo subtotal deseo agregar otro subtotal. Pero ahora para cada cambio en compañía. Y quiero ver cuánto es el máximo de precios. No quiero que me los reemplace, sino que me adicione este subtotal. Le desactivo la casilla, presiono aceptar. Obtengo para cada cambio en compañía el máximo precio. Observando que mi primer criterio de ordenación fue el nombre de categoría y mi segundo criterio de ordenación fue el nombre de compañía. Tal como lo leímos en la teoría, el paso 1 es ordenar y luego aplicar los subtotales que se necesiten. Entonces tengo los máximos. Ahí están los máximos. Sin perder el primer criterio de subtotales. Voy hasta abajo para verlo nada más. Aunque ya usted sabe que podemos utilizar los niveles de ordenación. Tenemos el promedio de bebidas, que fue lo primero que se calculó, y luego los máximos por compañía. Hay 4 niveles de subtotal. El primero me da el promedio, que eso fue lo que se pidió, y el máximo de precio por compañía. En la número 3. En el criterio 3 o en el orden 3 de subtotal, me da los máximos por compañía. En el 4 tengo el detalle.
Tengo la otra hoja para practicar. En esta base de datos hay códigos. Nombre, apellido, departamento en el que trabaja esa persona, el cargo que tiene y en qué sucursal se encuentra, el sueldo que gana. Aquí, al parecer, ¿qué criterio de ordenación hay? No está ordenado por nombre, no está, o sí está, no está ordenado por apellido. Ordenado por departamento tampoco, ordenado por cargo. Aquí no hay orden. ¿Orden de sueldo? Tampoco. No hay orden. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, voy a ordenar por departamento. Ordenar por departamento. E ir a subtotal. Para cada cambio en, el campo que acabo de ordenar es el departamento. Entonces, si yo lo ordené por eso, es porque me interesa ese cambio. Para cada cambio en departamento, quiero saber el mínimo de sueldo. ¿Cuánto es el mínimo de sueldo para cada cambio en departamento? Es mi primera vez que voy a utilizar subtotales en esta base de datos. Presiono aceptar. Para cada cambio en departamento, tengo que el mínimo sueldo del departamento de administración es 205. Para el departamento comercial, el mínimo sueldo es 230. Sueldo mínimo 205. Mínimos por departamento. El detalle. Adicional a este subtotal, voy a ordenar la base de datos como otro nivel de ordenación por cargo. Quita los subtotales y vuelve a ordenar. Si desea ordenar los grupos de subtotales, elija cancelar. Contraiga el esquema e inténtelo de nuevo. Quito subtotales. Ordeno, agrego un nivel de ordenación por cargo. Mi primer criterio de orden y mi segundo criterio. Entonces quiero un, para cada cambio en cargo, aquí no es tan funcional lo de productos. Para el ejemplo, una suma de sueldos para cada cambio en cargo. Para los cargos administrativos se pagan sueldos de 3.593.000. Para todos los cargos de asistentes, la suma de sueldos es de 2.270.000, etc. El total de sueldos por cargo
y el detalle. Voy a mostrarles otro par de ejemplos, pero quizás voy a irlos copiando y pegando acá, en este mismo libro. Esto es una base de datos que está en algún otro lugar y lo voy a copiar y pegar. Si quisiera que en las sucursales aparecieran ciudades nuestras, puedo hacer reemplazos sencillos. Usted ya sabe a través de funciones cómo podemos hacerlo, pero digamos que nos busque esta ciudad y que la reemplace por una ciudad nuestra. Que nos haga el reemplazo de todos. Y se han realizado 4 reemplazos. Que nos busque esta otra ciudad. Y que nos haga un reemplazo por una ciudad nuestra. Seis reemplazos. Se han hecho reemplazos con ciudades nuestras. Este ejercicio no sugiere hacer que hagamos un total de los sueldos por sucursal. Ordenamos la base de datos por sucursal. Y total de sueldos. Comando subtotal para cada cambio en sucursal. Suma, ya que no sugiere el total. De manera predeterminada vamos a encontrar el último campo seleccionado, pero no es eso lo que necesitamos, sino que es el sueldo. Presionamos aceptar. Tenemos los sueldos por sucursal. Voy a hacer otra hoja, igual me voy a traer un dato que ya tengo en tablas aquí y solo lo voy a pasar a la hoja. Voy a agarrar para no, como es la misma base de datos, voy a darle control Z acá porque es la misma base de datos y voy a eliminar esta hoja.
Voy a duplicar esta. Voy a quitar los subtotales de acá. Y en este caso voy a promediar los sueldos por departamento. Ya no es esta, sino que voy a promediar sueldos por departamento. Ordeno por departamento. Subtotal para cada cambio en departamento. Función promedio. Me fijo en esto porque su manera predeterminada es marcar el último, pero me interesa el sueldo. Presiono aceptar. Tengo los promedios de sueldos por departamento. En ese mismo voy a hacer un máximo de sueldo y un máximo de bonificación para cada sucursal. Voy a hacerlo encima. Para cada cambio en sucursal, un máximo de sueldo. No quiero que reemplace el subtotal que ya tengo, sino que quiero que lo adicione, le desmarco, presiono aceptar. Y tengo un máximo por sucursal. Primero filtrado por departamento y luego por sucursal. Voy a agregar otro subtotal. Para cada cambio en sucursal, el máximo de bonificación. Quiero que lo adicione. Aceptar. Ha hecho 5 niveles de subtotales. Me muestra el máximo de bonificación y el máximo de sueldo. Nivel 1. Máximo de bonificación de sueldo y promedio. Nivel 2. Promedios por departamento de sueldos. Máximos de bonificación y sueldo. Promedio general. Número 3. Con más detalle. Número 4. Promedios por departamento. Observen. Número 5. Detalle completo. Es ordenado por departamento. A veces quizás hacer muchos subtotales en una base de datos probablemente ya no ayude mucho, pero puede ser que sí. Digamos que
queremos, voy a aplicar otro subtotal encima. Y esta vez, veamos, podemos... Vemos este subtotal. Para cada cambio en... hagámoslo aquí en código. Para cada cambio en código, usar función recuento. No de la bonificación, sino que del código. Y que lo agregue. Vamos a ver qué pasa. Aquí me está contando. Ajá, este ordenamiento no nos funcionó tanto, porque si yo le digo para cada cambio en código, si los empleados tienen códigos distintos, entonces este ordenamiento como que no fue tan útil. Entonces, por ejemplo, a ver, me voy a traer la misma base de datos como limpia. Vamos a ver. Voy a hacer una hoja. Y para cada cambio en código no nos va a funcionar porque pues es obviamente que cada empleado va a tener su código único. Voy a ordenar siempre por departamento. Y veamos, podemos para cada cambio en departamento, que es el campo que acabo de ordenar, que nos utiliza la función de... aquí no nos va a funcionar esto también, porque... Ajá, le vamos a hacer el recuento. Voy a insistir con este. Nos está contando con estos criterios de subtotales cuántos empleados hay por departamento. Aquí nos dice que son 7 empleados para logística, 2 para marketing, etc. Y así podemos hacer diversos cruces tal como se necesite. Me voy a traer nuevamente la base para hacer como ejercicios diferentes en la misma base. Voy a ordenar por sucursal. Hago una para cada cambio en sucursal. Esto casi siempre va a estar relacionado con lo que yo haya ordenado. Es decir, mis criterios siempre tienen que estar claros.
desde antes, o sea, yo tengo que tener claridad en lo que necesito antes de manipular la base. Entonces yo necesité, por ejemplo, ordenar por sucursal y aquí ese campo que ordené es el que me interesa para cada cambio en ese campo. Suma de sueldo. Suma de sueldo por sucursal. También deseo saber el promedio para cada cambio de sucursal, el promedio de la bonificación. Ahí no le desactivé el de reemplazar, entonces me quitó el anterior y me lo reemplazó por el que acabo de hacer. Voy a hacer otro subtotal para cada cambio en departamento que me utilice el promedio del sueldo y en este caso si quiero que me lo adicione, voy a quitarle, lo voy a desmarcar para tener promedios por sucursal y promedios por departamento. Voy a adicionar otra hoja y me voy a traer la misma base de datos. Para ejemplos diferentes. Ordeno por departamento. Voy a ordenar o agregar un nivel de ordenación por sucursal. Voy a aplicar un subtotal de cada cambio en departamento o un máximo de sueldo. Voy a aplicar otro para cada cambio en sucursal. Un promedio de sueldo siempre y le voy a desactivar reemplazar para que me adicione el subtotal. Entonces allí puede hacer usted las combinaciones que sean necesarias, los cruces de información que sean necesarios y nos va a ir aumentando por cada subtotal que hagamos, nos aumentará los niveles de ordenación en subtotales. Si ustedes se fijan aquí, tenemos en la barra de fórmulas la función subtotales, o sea que este comando nos simplifica como si nosotros quisiéramos escribir esa función. Y si me ubico aquí, por ejemplo, mire, cambia algo. En esta función de subtotales de promedio me dice que aquí hay un 1. Si yo me voy aquí como a tratar de ver esta función subtotales, aquí me pide un número de función y dice que es el 1. Y aquí están las referencias.
Entonces, ¿eso qué hace automáticamente? Me lo simplifica este comando de acá. Luego, en este máximo, aquí hay un 4, el número de función. O sea que yo tengo que saber qué número de función deseo aplicar si... Si yo quisiera editarlo, yo quisiera como entender esa sintaxis de la función. Entonces me voy a ir a otra hoja para... O lo puedo hacer desde aquí. Voy a escribir aquí subtotales, la función subtotales. Devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. Entonces, esos son los números que significa esos que vimos, el 1. Si yo presiono 1 es promediar, número 2 es contar, 3 es contara. Y ahí están las funciones que se pueden anidar a la función subtotal. Por eso aquí existía un número 4, porque la función que llama es la cuarta función que ya existe acá, que es el máximo. Número 5 es el mínimo. 6 productos, 7 desviación media, desviación, esa ya no me acuerdo cuál es, 9 suma, y aquí están los números a los que llama. Entonces, esta función no pide un nombre de función, pide un número de función que para ella ya están disponibles. En el caso que haya necesidad de utilizar, que nosotros editemos esa función. Vamos a ver otro ejemplo. Me voy a traer la misma base. Quisiéramos ordenar por el primer apellido. Y luego nuestro segundo criterio, agregar nivel por el segundo apellido. Y por ejemplo, para cada cambio en el primer apellido, que nos utilice un recuento de el primer apellido. Entonces, como los apellidos son diferentes, este subtotal no puede ser tan útil.
Vamos a ver. Ajá, igual, como son apellidos diferentes, igual para los nombres. Si yo le digo nombre va a ser igual. Solo lo que va a hacer es contarme cuántos registros tiene esta base. Para eso me puede servir. Pero para eso yo puedo sencillamente seleccionar mi rango de celdas y yo puedo leer aquí un recuento de cuántos registros tiene la base. Entonces, resumiendo un poco, esta función ya vio usted que no hay mucha dificultad. Lo primero de lo que tengo que asegurarme es que esté ordenado el elemento por el cual quiero sacar un subtotal. Y ese subtotal puede ser cualquiera de las funciones disponibles. Entonces pueden ser productos, tal como lo vimos en las primeras hojas. Aquí hicimos varias combinaciones. Pueden ser departamentos, cargos sucursales, como lo hicimos en esta misma base de datos. Que hicimos varias cosas en la misma. Vamos a quedarnos hasta acá. Los espero mañana. Así que les agradezco muchísimo por su asistencia el día de hoy. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias igual.